Saludos a todos. Estamos de nuevo en esta edición del Máster en Osteopatía basado en evidencia científica con el amigo Filippo Tobbi. Filippo es osteópata, trabaja en Italia, es un importante investigador y coautor de diferentes artículos escritos sobre las fascias. Le damos la bienvenida en esta entrevista de los 3 minutos con. Ciao Filippo, vamos a hablar en castellano y yo te voy traduciendo desde el italiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tutto bene, grazie. Ciao Antonio, mi fa piacere che mi avete ancora contattato per partecipare e collaborare con voi in questo corso. E sono molto felice e vi ringrazio veramente tanto perché ne sono fiero di partecipare. Grazie. Nos agradece la participación. Filippo ha sido profesor docente de la primera edición. Ha encantado al alumnado y nos habló ya de fascia, de posturología. En esta segunda edición seguirá hablando de fascia como órgano del sentido. Y entonces, Filippo, ¿de qué tratará tu intervención en esta segunda edición? Allora, questo corso appunto si basa non solo su una serie di tecniche, ma su un concetto di fascia che è cambiato grazie agli studi scientifici negli ultimi 20 anni e circa, e quindi riusciremo in questo corso a effettuare un approfondimento scientifico e basandoci su un aspetto molto clinico. Quindi in questo corso noi faremo un approfondimento sia delle tecniche, sia delle basi anatomiche e sia dell'approccio clinico. Traduciendo, nos informa el profesor Filippo Tobbi de que el curso tendrá que ver con las fascias, su origen, su evolución, sobre todo, no solo la parte técnica, sino cómo ha ido evolucionando el concepto de fascia. En los últimos 20 años, este concepto ha ido actualizándose constantemente basado en importantes resultados de investigación científica. ¿Y qué más nos puedes contar? Hacer un poco de spoiler, Filippo. Va bene. Per quanto riguarda il programma, ci dedicheremo principalmente al concetto fasciale collegato, connesso al sistema neurologico, sistema fasciale connesso anche alla componente viscerale del nostro organismo. E quindi, per quello che io sottolineo, che non si parla solo di fascia, ma anche di integrazione fasciale. Sì. Muy, muy interesante. Entonces, Filippo hablará de fascia en el sentido de conexiones neurológicas, de un trabajo neurológico, pero también de fascia con abordajes viscerales. Un todo o junto que envuelve, ¿no? Un entramado que envuelve el cuerpo a 360 grados. Muchas gracias, Filippo, por tu tiempo y deseamos escuchar tu intervención en la segunda edición del Máster de Osteopatía basado en evidencia científica y práctica clínica. Grazie a voi, ciao Antonio, grazie. Chao, presto. No.